¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal El Profeta Gaming. Y pues bueno chicos, trayéndoles un nuevo video. Algo que me está sorprendiendo y que en cierta forma me está intrigando, ya que las nuevas cosas que está metiendo War Robux, si los escudos por ejemplo Aegis o Absorber eran castrosos, ahora esta modalidad de hacer casi inmune a lo que es el robot, darle más durabilidad, darle más velocidad de las que ya tienen, va a venir a afectar totalmente. Pero bueno, vamos a hablar ahorita de lo que son los puntos de defensa, que me está sorprendiendo con lo que es esta nueva torreta de durabilidad extendida, que se le puedas poner por ejemplo a esta Nordly, esta nueva nave nodriza, bueno, no tan nueva, pero que es en cierta forma T4, que te da durabilidad, aparte te da escudo a Aegis. Y ahorita, si le pones esta torreta de durabilidad extendida, seleccionas este dron armadillo que te da 15 puntos de defensa, tanto por controlar lo que es una baliza o por eliminar algún robot, sería brutal. No tengo tan arriba lo que es la nave, si se dan cuenta, está al nivel 34. Tengo lo que es esta torreta, durabilidad extendida, tengo lo que es el escudo Aegis y lo que es esta Gravity Amplifier. Es para reducir la velocidad de lo que son los robots o titanes, y entre más tiempo esté lo que es el robot o el titán dentro de este efecto, se reduce su velocidad. Entonces la velocidad y la destreza es fundamental en el juego. Si ustedes se dan cuenta, un Seraph, si se dan cuenta un Kepri, si no tiene velocidad es muy inmune para que lo puedan eliminar rápidamente. Pero bueno chicos, vámonos a probar esta combinación de esta torreta, lo que es este módulo también, el Repair Amplifier, que te da te da 25 puntos de defensa adicional cuando llegas al punto máximo, aparte de que regeneras daño gris, aparte de que te da en cierta forma, como les diré, una reparación al momento de que vas aumentando, vas avanzando en el juego. La verdad lo hace muy muy bueno este módulo, aparte de que conforme avances en el juego, te vuelve casi indestructible, o sea, te vuelve casi como un tanque. Entonces vamos a probarlo chicos, nos estamos probando con esta combinación, aparte con el nuevo robot Angler, que es muy veloz, aparte la velocidad que aplica con lo que es la habilidad. La destreza es fundamental en el juego para que tú puedas hacer daño, para que puedas llegar rápidamente a tu enemigo, para que puedas capturar balitas, para que puedas hacer daño, para que no te lleguen las balas. Hay muchas armas que no son de precisión fija, por ejemplo las nuevas plasmas, lo que es la Hazard, la de Kai, la Brig, claro, por ejemplo las metralletas como lo que es la Muta, la Gramola, la Raptor, sí son de precisión, pero la mayoría pues en cierta forma ya no las utiliza tanto, utiliza otras armas como la Hammer, la Mace, la Kugel, que necesitas precisión para hacer el daño brutal que hacen estas armas. Entonces en cierta forma la destreza es fundamental. Pero bueno chicos, vámonos hablando de aquí, de este de esta combinación entre lo que es el Moon Amplifier. También tenemos el Repara Amplifier, aparte tenemos lo que es la nueva torreta, que es durabilidad extendida, y pues bueno, que activamos rápidamente esta nave con estas nuevas armas, la Talón, la Claw, que si se dan cuenta ya la he activado muchísimo, nos extiende la durabilidad. Chequen, ya tenemos un poco de daño gris, tenemos 385.162 de vida, lo cual lo hace algo muy muy bueno, en cuestión de que si vas a atacar ya vas como un tipo tanquecito, porque aparte ya llevas puntos de defensa, son 10, en cierta forma 10 por 15 nos da un resultado muy muy bueno. Chéquense cuánto es 10 por 15, serían 150 puntos de defensa que ya tienes, en cuestión de que ya casi tienes como los puntos de defensa de un titán, y aún así lo puedes seguir aumentando haciendo lo que es la captura de baliza y lo que es eliminando a los robots. Entonces
Es un robot de destreza que se mueve muy rápido. Chequen cómo me hago hacia atrás para evitar en cierta forma otros robots que me puedan hacer daño. Y este Ravana no me hace en cierta forma tanto daño para poderme eliminar. Tengo 311 y ya casi estoy a la mitad de en cierta forma de mi durabilidad. Y que aún así esta torreta me sigue aumentando la durabilidad y que quizás me pueda hacer inmortal en cuestión de que me da muchísimos puntos de defensa este dron. Me da durabilidad esta torreta. Y aparte, pues bueno, tenemos módulos buenos que me dan inmunidad, que me dan reparación de daño gris. Entonces no viene nada mal esta combinación. Aparte de que ya tenemos como tal un meta, un robot meta con armas meta, no está nada mal. Chequen cómo tratan de hacerme daño, pero no me reducen tanto la durabilidad. De los 311, 315,000, tengo ahorita 295,000. Entonces sigue aumentando mi durabilidad, sigue bajando mi daño, en este caso mi barrita en cierta forma de durabilidad que debería de tener, pero que en cierta forma mi durabilidad se sigue manteniendo como al inicio quizás del juego. Aparte de que tenemos puntos de defensa, por aquí ya veníamos a controlar otra baliza, nos salía un titán. Chequen que no me realiza el daño que debería de realizarme. 272, lo terminaron eliminando. Quizás no fui yo el que lo eliminó, pero sí nos ayudó a que tuviéramos en cierta forma los puntos de defensa para que no nos hiciera un daño brutal. Entonces, esta combinación va a venir a romper todo lo que es el juego, chicos. Va a venir a romper los estereotipos de decir, no, pues soy free to play y pues estoy utilizando robot bajos, módulos bajos. No van a tener oportunidad si empiezan a comprar lo que son las fichas para estos cofres. Entonces, si los brothers que son fight to win empiezan a comprar esta nueva torreta y en algún momento sale alguna nave que le puedas aplicar dos de estos nuevas torretas, o sea, si les puedes aplicar dos torretas, imaginen la durabilidad que les va a dar a los robots para poder así utilizarlos. Si empiezan a utilizar lo que es este dron, que es el armadillo, te da puntos de defensa, te da al momento de activar lo que es avance reparación, si tienes un buen chip, te da 80 puntos de defensa más. Entonces sumen, si yo ya tengo aquí 20, 21 por ejemplo de puntos de defensas activados, que por 15 por ejemplo, ya nos vendría dando más o menos unos 410 puntos de defensa, que ya vendría siendo como si tuvieras activado lo que es el escudo de energía o el reflector de lo que es el Minos. Y esto permanentemente, no solo de un ratito, sino permanentemente. Entonces, una excelente combinación. Si llegaras a obtenerlo, hazlo, combina este dron, combina la torreta y trata de comprarte o de obtener un repair amplifier. Pero bueno, chicos, nos hacíamos 5.410.000 solo con el Angler. 10 balizas controladas, 12 eliminaciones, una brutalidad en daño en cuestión de puntos de defensa y de que no me lo pudieron eliminar ni con titanes, chicos. Dejen sus comentarios, los estaré leyendo y pues bueno, nos estaremos viendo en la próxima en su canal El Profeta Gaming. Dejen su like, suscríbanse si les gustan mis videos, dejen sus comentarios, compartan para que siga creciendo esta comunidad. Nos estamos viendo en la próxima, chicos. Chao.